que es algo fundamental, sobre todo para los más pequeños, para los más jóvenes, que quizás es la fuerza, pues ya no solo del deporte, sino de la vida en general. Creo que es algo muy bonito y que se debería hacer más este fin social, porque no hay que olvidar de que son niños, de que lo pasan mal, de que a todos les gusta estar jugando, estar sanos, y creo que este empuje pues es algo que ellos valorarán, que nosotros como personas nos da satisfacción, y bueno, creo que es algo que se debe de valorar mucho más, y bueno, esperemos darle una alegría a los pequeños. Sí, creo que son esas pequeñas cosas que como deportista te vuelven a la realidad. Nosotros quizás estamos metidos en nuestra dinámica, en nuestra presión, en nuestro tipo de cosas, y quizás olvidas un poco, pues, el resto de aficionados que al final uno tiene la posibilidad de ayudarles, de darles ilusión, de darles alegrías, y bueno, y esperemos que con este tipo de actos o de situaciones podamos, pues, que ellos se sientan más integrados y más unidos a nosotros, y que ellos estén más felices. Bueno, a nosotros desde el Servicio de Pediatría del Hospital Quirón de Málaga nos parece que es importantísimo que el complemento sea hacia toda la familia y al niño en su vertiente integral, de tal manera que, por supuesto, lo primordial es curarlo de la enfermedad, pero el curarlo de la enfermedad tiene que ser como un paso adelante en que todas las otras facetas del desarrollo psicológico y afectivo del niño se vean potenciados. El deporte, que nos parece algo importantísimo, pues lo intentamos introducir. Realmente nuestra vinculación con Unicaja es muy importante, nos parece que es un club señero, que es un icono en Málaga y que realmente los niños conocen en nuestra ciudad qué es lo que es el Unicaja y sus jugadores, con lo cual nos parece que puede ser un elemento importante y positivo que ellos se sientan dentro de esa armazón tan importante que es el Unicaja, de esa institución, y que sean capaces en nuestro servicio de pediatría de poner de manifiesto que el deporte es algo importante y fundamental para el desarrollo del niño. Creo que Unicaja, dentro de toda Europa, con el baloncesto ha sido un elemento señero por el desarrollo que ha tenido, y si realmente podemos aprovechar para que todos los niños de Málaga se sientan implicados en esta importante actividad, pues lo vamos a potenciar, porque desde luego el tener como centro del desarrollo del niño el deporte es algo que es un valor añadido que nunca sabremos lo importante que es. Bueno, vamos a intentar que lo tengan todos los niños, porque realmente es algo que lo van a recibir con mucha ilusión, y desde luego intentaremos que llegue a todos. Sabemos que vamos a tener la colaboración del hospital y del club, con lo cual intentaremos que llegue a todos.